Bienvenidos una semana más a Diario Salir Anoche Tuve un Sueño. Un programa que hacemos Julio Higueras y Fernando J Aguas en emisión para www.clickradiotv.es, Radio Cadena Española Madrid, Armonía Duero de Tordesillas, Diámetro Radio de las Islas Canarias, Turia 78 de Valencia, Radio Sur FM de Córdoba, Vicur Radio de Galicia y una emisora más, Radio Consuegra de Toledo. Por favor, que nos inviten a sus carnavales maravillosos, Fernando. Pues sí, pero es que además también estamos en la TDT para todo el archipiélago canario de la mano de Diámetro TV. Y ya desde ya hemos empezado a emitir en directo en el nuevo Twitch de Click Radio TV. A todos los oyentes, televidentes y twitcheros, un cordial saludo desde Madrid. Pues un cordial saludo a todos, pero perdona mi ignorancia, querido Fernando. ¿Pero qué es eso de Twitch? ¿Y quiénes a, son los twitcheros? Estos? Me vas a poner en un compromiso, nos lo debería contar Pedro, el nuestro técnico, pero dice que no quiere. Dice que pues tiene miedo técnico es, es un canal de internet que está empezando a utilizar mucho a la gente. Digamos que es el, como un TikTok, pero en versión paisada es como una televisión eh, donde la gente empezó a subir sus vídeos pero ahora ya pues se hacen emisiones se hacen programas de televisión se hace se hace de todo absolutamente ya hablaremos un día más despacio o le podemos preguntar la semana que viene a nuestro invitado que ya explicaremos quién es fenomenal Julia sigue siendo un tiempo muy especial porque estamos cumpliendo nuestro primer año en antena y hemos recibido muchas felicitaciones de caras conocidas y de personas relevantes que pasaron por el programa que hemos reunido en varios vídeos que pueden verse en YouTube y en las redes de Diario Salir y en las redes de Anoche Tuve Un Sueño. Por supuesto, hay Fernando, un año ya aquí contigo, no me puedo creer, ¿eh? No sé si... Aguantándome. Sí, aguantándote. <laughs> Empezamos esta aventura y aquí seguimos y vamos, que no me voy yo de la silla, ¿eh? que no paramos de crecer y de recibir felicitaciones. Así que invito a todos los oyentes y a quienes nos ven por televisión o por internet que entren en las redes para ver las felicitaciones que nos has contado. Y ahora empezamos otra aventura radiofónica, de nuevo con importantes invitados. Pues dinos, por favor, Julia, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues Fernando, hoy vamos a hablar de hostelería y gastronomía solidarias, integradoras y sostenibles. Y también de certificación y etiquetado de pesca sostenible y de educación ambiental para sensibilizar sobre la conservación de los océanos. Muy interesante. Y para hablar de estos temas, eh, ¿quién nos va a acompañar hoy? Pues nos van a acompañar Joaquín Martínez Mora, director general del Grupo Lezama, y Laura Rodríguez Ugasti, directora de la oficina de la ONG Marín. A ver, si me, a ver si me salvé decir en inglés. ¿eh? Marine Stewardship Council. M MSC para España. Muy bien. Pues antes de empezar, un recuerdito, sobre todo para quienes nos comiencen a seguir por Twitch. Diario Salir. Anoche tuve un sueño, nació hace ya un año de la colaboración de Diario Salir y anoche tuve un sueño. Sí, dos revistas con diferentes contenidos y estilo, pero con objetivos comunes. El optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Esto es, queridos oyentes, Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Invitados muy interesantes, mucho de qué hablar y un tiempo que siempre nos sabe a poco. Así que al lío que ya tenemos en el estudio a nuestro primer invitado. Sí, Fernando, vamos a hablar con nuestro primer invitado que ya está aquí en el estudio con nosotros y que nos va a hablar de gastronomía, solidaridad, integración y sostenibilidad. ¿Eh? Pueden. Y nos va a decir que esto puede ir de la mano y representar un ejemplo para otras empresas del mundo de la restauración, porque hay que ser referentes. Y para ello, como decías, contamos en el estudio con Joaquín Martínez Mora, CEO o director general y consejero delegado del Grupo Lezama, creado en 1974. Buenos días, Joaquín, y gracias por estar con nosotros en Diario Salir Anoche Tuve Un Sueño. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los oyentes y muchísimas gracias por invitarme. Yo soy de los que también cada día tengo un sueño nuevo, con lo cual nunca mejor dicho. Encantado de estar con vosotros. Eh, pues el placer es nuestro. Vamos a presentárselo a nuestros oyentes y voy a empezar diciendo, Julia, que Joaquín Martínez tiene un currículo muy interesante y muy amplio que vamos a ir desgranando mientras sí. hablamos con él. Pues sí, Fernando. Bueno, hola, Joaquín. ¿Eh? Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, porque además eh, de diversos cursos de gestión y dirección en las escuelas de hostelería de Sevilla y Zaragoza, hay un curso de habilidades de dirección en CEIN. En Madrid, Joaquín ha realizado otros de especialización en vinos en las diferentes denominaciones de origen españolas y un curso de Food and Beverage en el Institute Management Hospitality de Cornell en Ítaca, Nueva York. Me lo pones siempre, daz aposta, eh, Joaquín. Lo, Para ver si pronuncio bien o. Lo, luego voy, voy a pillar. Vas a pillar, ya, ya te conozco. Joaquín Martínez Mora es en la actualidad, como ya hemos comentado al principio, consejero delegado y director general de Lezama. Echea Grupo Lezama. Es también consejero de la Taberna del Alabardero, abierta en Washington. DC es que son internacionales. ¿eh? Uh -huh. Pero tus inicios en hostelería comenzaron en un pequeño y sencillo restaurante en tu pueblo natal, Fuente y Dueña de Tajo de la Comunidad de Madrid, en el restaurante Zamora, del que dices que era muy, era muy humilde, pero no por eso menos importante, y que te enseñó a querer este oficio y a desarrollarte como persona. Le tienes un gran cariño, dices, ¿no? Bueno, ya sabes que lo fundamental siempre es de dónde venimos. Para mí mi pueblo es algo tremendamente importante. Empezar allí y en unos inicios donde empezabas absolutamente de cero eh, fue una experiencia maravillosa. O sea, tuve la suerte de empezar muy joven y lo digo como suerte. Hay veces que dice que la suerte tiene que ser que puedas estudiar. Yo desgraciadamente no pude. Pero en mi pueblo empecé con mucho cariño, haciendo un poco caso a mi padre que me decía que el equilibrio era lo fundamental y que si no había estudios había trabajo y bueno tuve la suerte de que la familia que llevaba al restaurante que pues era una familia que me trató primero como un hijo pero luego como unos profesores me enseñaron muchísimo de lo que era la hostelería y sobre todo me enseñaron a quererla como no me voy a acordar de los inicios qué bonito eh y además cuando cuando tienes un primer empleador o un primer jefe que te enseña el oficio con amor, ya determina tu carrera, ¿no? porque al final acabas amando lo que, lo que, lo que haces. ¿no? Eh, de 1977 a 1980 tuviste, y son palabras tuyas, tu primer cargo de responsabilidad como metre eh, de restaurante Viejo Madrid Casalucio, un conocido restaurante de la capital que dices que te animó a seguir con mucha ilusión en esta profesión también. ¿Por qué esa ilusión? Yo creo que es que bueno. tú eres un, un optimista. Bueno, pero sí, aún. yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que es un problema de actitud. Yo tuve, como digo, los inicios fueron tremendos, pero luego después la suerte de trabajar con Lucio. Es que para mí la palabra Lucio es espectacular. O sea, yo no conozco, y conozco a muchísima gente del mundo de la hostelería, pero no conozco a muchos que quieran tanto a su oficio y que quieran tanto a sus clientes. Ha conseguido a lo largo de estos años tener. Casi más amigos que clientes, y ya es decir, pero es un hombre maravilloso que, te, que te, no sé, te enseñaba a cogerles ese respeto tan importante en los tiempos que vivimos. Yo le tengo un gran cariño y de vez en cuando nos vemos a tomar un cocido y es apasionante pasar otra hora o dos horas con él aprendiendo, siguiendo aprendiendo. La vida hay que estar siempre dispuestos a aprender. De 1980 a 1983 desempeñaste el cargo de director del restaurante Vanity en el Hotel Escultor de Madrid, un cuatro estrellas, y entre otras funciones llevabas la gestión de alimentos y bebidas, organización de banquetes y la gestión de recursos humanos. Y desde entonces tu experiencia laboral posterior se ha desarrollado en el Grupo Lezama, donde empezaste ese mismo año de 1983 en la taberna del Alabardero de Madrid como segundo metre. Y cuatro años después, en 1987, pasaste a ser director general del Café de Oriente situado en la madrileña plaza del mismo nombre. En el grupo también dirigiste el concepto de fast food español, de Carmen, la comida de España, uh -huh. en la que diseñaste el proyecto de cocina central y siete establecimientos en estaciones de ferrocarril y hospitales. Y ya en 1996 pasaste a dirigir la dirección territorial de Madrid hasta el 99, año en el que te destinaron a Washington como General Manager de la Taberna del Alabardero, como ya comentábamos hace un ratito en Estados Unidos. Pero en 2001 vuelves a Madrid para hacerte cargo de la dirección general del grupo de Zama y en 2016 asumes junto con la dirección general el cargo de consejero delegado. Has tocado todos los palos en, en el grupo. Es un recorrido intenso y fructífero. Sí, pues mira, Julia, eh, la verdad es que yo creo que para conocer una empresa y sobre todo para conocer un grupo tienes que pasar por todos y cada uno de los departamentos. Eh, cuando trabajas en un grupo, yo siempre digo que somos, algunos dicen que somos un grupo raro, yo digo que somos un grupo diferente, que tenemos nuestras cosas pero sí somos un poco especiales en este aspecto empezar como empecé también en la taberna del alabardero eh, que es un poco la, la casa madre del grupo pues es un poco yo, por donde yo creo que se tiene que entrar en una empresa por la casa madre después ya vas dicen que ascendiendo yo creo que vas cambiando de rutinas vas haciendo cosas nuevas tienes la suerte de irte a Estados Unidos a dirigir eh, un concepto totalmente nuevo para nosotros. Eh, la cocina española es muy desconocida en los Estados Unidos y tienes que empezar siendo tú allí casi el profesor de las cosas. Eh, he pasado ratos increíbles explicándoles a los americanos eh, que el aceite es nuestro, que es español y que hay muchísima gente viviendo de eso y, y no podemos permitir que no se sepa la verdad. Ellos tienen el concepto de que el aceite es italiano y de ahí no salen. Pero bueno, es una labor que hacemos que aparte de, de vender comida y bebida, eh, hacemos todo lo posible porque es un gran escaparate en el mundo. Estamos en la ciudad de Washington, estamos junto a la Casa Blanca y ayudamos a todo español que quiera que seamos sus promotores, o sea, si si llegan bodegas de vino, estamos con ellos, si sí. pero si te llega un pintor, nuestras paredes del restaurante se llenan de cuadros de pintores españoles y, y ponemos siempre nuestro mailing a, a su disposición para que los productos españoles consigan llegar con menos dificultades que han estado llegando hasta ahora. Es la verdad que es un reto, pero es tremendamente interesante. Qué bonito, ¿verdad? <laughs> Acompañar a los españoles cuando están, llegan a un país desconocido, sí. o están allí, ¿no? Sí. ¿Quién le iba a decir a ese chavalito de Fuente de Tajo que iba a terminar en Washington, ¿no? Pues sí, bueno, ahora estamos también en un proyecto en Nueva York, o sea que ese chico de Fuente yo no sé dónde va a terminar. La verdad es que una de las cosas que me regaló mis, mi mujer fue una, una maleta preciosa. <laughs> que la tengo muy la tengo muy usada y ya la, se lo digo si pero eso está tiene abierto, un doble pero, sentido que te vayas exacto. ya no lo que tiene un doble <laughs> sentido es que ya está viejita de tanto viaje y ah. es bueno que se renueve pero es bonito cuando llevas en, en la maleta parte de tus cosas llevas una parte de España uh -huh. eso es lo que tenemos que tener en la cabeza cuando salimos fuera y salir con la cabeza alta con la cabeza alta no nos tienen que enseñar casi nada en gastronomía ni en vinos casi nadie. Lo que pasa es que no lo tenemos que creer nosotros. Mm. Nosotros somos tremendamente buenos haciendo cientos de cosas y parece que siempre salimos con demasiada humildad. Yo creo que tenemos que perder un poquito ese miedo, demasiado de humildad, vendernos. o que no sabemos vendernos. Eso es lo que se dice siempre, o sea, siempre caemos en el tópico de que los italianos se venden mejor que nosotros o, o los franceses. Yo no, es que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que a nosotros sí es verdad que nos cuesta salir de nuestras fronteras. Pero una vez que sales de la frontera, lo que tenemos que tener claro es a lo que salimos. Y yo tenía clarísimo que yo no salía a dirigir un restaurante. Eso ya los hacía aquí, ya dirigía aquí 10 restaurantes. Dirigir uno más no me, no me apetecía. Yo iba con una doble misión, que es lo que creo que tenemos que tener todas las personas en la vida. Una doble misión. Yo no estoy solamente para ayudar a mi grupo, que es lo principal. Estoy para ayudar a todos los agricultores, a toda la gente esa que está luchando tanto por conseguir buenos productos y que luego tienen serias dificultades para pasar las fronteras. Entonces yo creo que eso es un, un gran apoyo y yo estimulo a todo el mundo para que lo haga porque realmente merece la pena. Qué maravilla, qué, mm. qué, 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 qué trabajo precioso. Mm. La verdad es que los españoles, yo siempre digo que tenemos el ego austero. Tú, eh, eh, Joaquín ha dicho que somos humildes, yo creo que, que nos cuesta, es verdad, somos, somos muy austeros. Bueno, vamos a seguir, pero voy a hacer un, un pequeño inciso porque yo cuando vivía en Inglaterra... Eh, me dijo un italiano, es que nosotros tenemos aceite, vosotros que tenéis. Digo, pues tenemos más aceite que vosotros, y mejor, y mejor. Es más, vosotros nos lo compráis, lo empaquetáis y lo vendéis. Y que son made in sí, in Y es luego, luego ya España. afortunadamente, la Unión Europea se lo prohibió, pero vamos a seguir hacia adelante. Pues sí, y entre tanto, y desde el Grupo Lezama, has gestionado algunos grandes eventos. Como las visitas oficiales de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI uh -huh. a España en 1982, 2003 y 2011. La gestión de la hostelería en el Pabellón de España en las Olimpiadas de Seúl 1988. Y la gestión gastronómica del pabellón real en la Expo Mundial de Sevilla 1992, donde se ofrecieron 68 comidas oficiales a jefes de Estado y de Gobierno. Y como esto es eterno, lo voy a resumir, porque también hicisteis comidas de protocolo en la segunda cumbre iberoamericana de 1992, la gestión gastronómica del Palacio del Senado de Madrid, eh, la cena de gala ofrecida en, en Washington, en la James Byrd Foundation de Nueva York. Eh, Festival gastronómico conmemorativo del 4 de julio en la Smithsonian Folklife de Washington, gestión del mercado de San Miguel de Madrid. Eventos de gran responsabilidad con papas, con embajadores, con primeros ministros y con un estricto protocolo en el que hay que dar buena comida de calidad, bien servida y que todo salga a la perfección, ¿no? Bueno, claro, la verdad es que yo os oigo repetir todas las cosas que han pasado por nuestra vida del grupo y la verdad que puede parecer que asusta un poco, pero yo creo que hay, hay, es una cosa tremendamente normal. Nosotros sí es verdad que... Como digo, ya nos apuntamos un poco a todo, o sea, somos somos un equipo, porque al final es un equipo, no hay nadie que pueda únicamente hacer algo, pero somos un equipo que de alguna manera mm, hemos entendido de que la vida eh, es demasiado corta. Yo ahora cuando me decís todas estas cosas, miro para atrás y efectivamente, si empiezo en si empiezo en Fuentidueña, en, han pasado muchísimos años. Pero mmm, para mí lo más importante eh, no es quitando, yo creo un poco las comidas del, de, de, de los dos papas que hemos tenido el honor de, de dar, que sí que dejan cierta huella, dejan cierta huella. Los demás son grandes eventos que, que bueno, pues estamos acostumbrados, empezamos, como digo yo, siempre por el primero y luego la vida ya no te pone límites, es que eres capaz de hacer cualquier cosa. A mí cuando me llamaron recuerdo para lo de Jane Beer en, en Nueva York. En un club súper privado, maravilloso, pues eh, a cualquiera a lo mejor le habría dado un poco de repelús, de decir, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Somos capaces de hacerlo? Y yo le dije que sí, con una naturalidad tremenda. Les empecé a pedir datos porque es lo que hay que hacer, saber dónde nos vamos a meter y poner a los mejores para que me acompañen en esas acciones. Los resultados son francamente satisfactorios por hacerlo, pero vamos. Para mí lo mismo, lo mismo es una, una comida en el James Beard de Nueva York que la mesa 12, que no sé quién vendrá hoy a nuestro restaurante y que tendremos el placer de servirles. O sea, yo creo que cuando tienes el placer metido en la cabeza de servir, de servicio, es tremendamente importante todo. Muchas veces yo sé que lo que suena es lo que tiene cierto nombre, pero para nosotros cierto nombre son las personas, es el capital humano. Uh -huh. Eh, Joaquín, vamos a seguir hablando de este grupo con alma que es Lezama. El origen del grupo está en la taberna del alabardero, como habíamos comentado, y hoy cuenta con más de 500 empleados repartidos por 20 restaurantes, una línea de catering, tres escuelas de hostelería, una escuela de hostelería online, un colegio. Bueno, casi 50 años que han dado para mucho, ¿no? Pues sí, mira, eh, el grupo Lezama, cuando decimos ahora de. Me ha dicho un montón de cosas y yo me quedo con los de los 500 empleados. Uh -huh. Porque bueno, el colegio tampoco está mal, ¿eh? ¿por qué me, ya, pero uh -huh. fíjate, para nosotros lo importante es este, este grupo nace con la, con, con la única filosofía de ayudar. Claro, luego vienen los colegios, vienen las escuelas, viene la formación, viene todo lo que viene. Esos son añadidos que le vamos teniendo. Pero para nosotros, ahora, en, en nuestras mesas de reuniones. Lo primero que está y lo primero que nos dice Luis Lezama como presidente y dueño de la compañía es la importancia que tienen las personas. O sea, nosotros, después de esta triste epidemia que estamos pasando todos, después de que la hostelería lo ha pasado tan tremendamente mal, nosotros hemos conseguido no despedir a ni una sola persona. A ni una sola persona. Eso para nosotros es lo que tiene sentido. Eso es lo que da sentido a nuestro grupo, a seguir luchando. No cabe duda que tienes que hablar de dinero, si tienes que hablar de endeudamiento, y si tienes que hablar de, de financiación, y si tienes que hablar de todo. Pero siempre ponemos a las personas por delante. Es lo más importante. Luego nos dimos cuenta que teníamos que, si estamos en el, en el gremio de la hostelería, pues si podíamos apoyar al sector y montamos nuestras escuelas de hostelería. Empezamos montando la escuela de Sevilla y hoy en día estamos, tanto en España como en, en, en América, eh, con nuestras escuelas de hostelería online fuimos pioneros también en la formación de hostelería online. ¿Pero por qué? Económicamente sí porque tenemos que ser sostenibles, pero no es por la economía lo que nos preocupa la formación. Nos preocupa porque creemos que tenemos que crear grandes profesionales porque el sector precisamente lo necesita y nosotros tenemos que hacer nuestra aportación a ese sistema también. Claro, luego dices colegios, importante, importantísimo, porque también nos hemos dado cuenta que cuando tú ya entras en el mundo de la formación, la educación es lo primero que se debe de tocar, y por eso montamos nuestro colegio Santa María la Blanca, que es un poco el que nos ayuda a, a, a preparar a esos niños para que cuando lleguen a su formación profesional o a su universidad tengan una preparación adaptada a los tiempos actuales que hay. Porque si no nos adaptamos a los tiempos actuales no hacemos absolutamente nada. Pero por eso digo, primero la persona y después su propia formación para que saquemos de cada uno lo mejor que tenga. Habéis ido creciendo restaurantes en Sevilla, Málaga, Marbella, Madrid, País Vasco y Washington. Además de la Taberna del Alabardero, hay otros establecimientos sobradamente conocidos como La Botillería y el Café de Oriente. ¿Qué diferencias de concepto hay entre ellos? Bueno, mmm, procuramos que todos y cada uno de los de los un restaurante que, tenga, que tenemos tenga super o sea, tenemos todo tiene que verse que es grupo Lezama, pero efectivamente repetir restaurantes por pues muy bien que nos vaya, repetir conceptos no tiene mucho sentido. Entonces procuramos que cada uno de los restaurantes tenga su propia personalidad y también depende de la personalidad del sitio donde los tengamos. O sea, tenemos Taberna del Alabardero en Madrid, que es una taberna clásica, que es el inicio y que defendemos totalmente lo que son las grandes recetas. eso que llama todo el mundo a las recetas de las abuelas. Pero claro, la taberna de Madrid no se puede parecer a la taberna de Sevilla. Sevilla es otro concepto, es más avanzado. y nos adaptamos a los productos, sobre todo, porque creemos en la sostenibilidad de los de, de los restaurantes. Entonces, para nosotros es importante que los productos sean de esa zona. Y luego ¿qué tiene que ver Madrid o Sevilla con con Washington, con Estados Unidos? Claro. ¿Cómo no vamos a tener allí una paella? ¿Cómo no vamos a tener conceptos que son por los que se nos conoce? Pero también lo que tenemos es un equipo muy creativo que lo que hace es poniendo día tras día nuevos productos, nuevos conceptos para que se nos vaya conociendo más a nuestra gastronomía, que por cierto está muy de moda ahora en el mundo y hay que aprovechar cuando el viento te sopla, hay que correr. A favor, hay que, hay, hay, que que es, hay que volar, hay efectivamente. Que volar. Bueno, a mí, yo no sé tú, pero... Yo tengo un hambre, he de paella <laughs> es que, a estas horas. Es que vamos, se está acercando a la hora tomé, de comer mía, y eso, ha sido bueno. un lapsus. No, yo tuve una paellita, una paellita <laughs> no bien está, hecha. No, no, le dice, no le dije a nadie que no. O sea, es a eh, en el mundo porque sí. es un producto eh, único. Maravilloso. Pues vamos a seguir bueno, con el grupo. Paella de o arroces con cosas, porque todos están buenos. Bueno, mira, nosotros, <laughs> eh, cuando quieres hacer algo, sobre todo fuera de España, y quieres enseñar la realidad de, de, de la gastronomía. No puedes hacer tonterías. ¿eh? Lo de arroz con algo siempre es muy complicado, porque podemos pensar que el cliente que tenemos en América no puede saber y puede pasar todo. Y eso no es así. Entonces. No, pero me refería que una cosa es la paella valenciana, la, la original, uh -huh. y luego. Otras paellas u otros arroces que se hacen con otras cosas sí. que se hacen en el resto de España. Me refería a eso. Sí, sí, siempre con calidad. digo el nombre, he eh, utilizado el nombre paella porque es el que universalmente se conoce, pero claro, la variedad de arroces eh, melosos, eh, caldosos, no secos ahí, que Joaquín. hay, es una maravilla. No sigas. Eh, es una maravilla. <risa> 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 que me ruge el estómago. <laughs> Iba a quedar fatal. Bueno, mira, a mí lo que me encanta cuando te estaba oyendo lo que estabas contando, ¿no? Cuando te preguntaba, Fernando, que el grupo Lezama es un, un grupo humano. No sabes Totalmente. Qué, qué, qué alegría para, para el alma, para el corazón y para los oídos. ¿eh? Eh, este, ¿este grupo vuestro aboga por el uso de productos de cercanía, decía, sostenibles y por la protección medioambiental a través del reciclado? Totalmente, de tirar la menor cantidad de comida posible totalmente. o de alguna otra no sé, eh, actividad ecosostenible, totalmente, mira hay hay nuevas instalaciones, los nuevos restaurantes pues ya los hacemos, los planificamos, eh, para que tengamos toda, todas las ventajas a la hora de poder hacerlo, o sea facilitar al personal que trabaja para que lo haga efectivamente pasa una cosa que los restaurantes que ya llevan mucho tiempo, pues full limitaciones son otras. Entonces, pues bueno, tenemos que solucionar las cosas de otra manera, que bueno, pueden tener su dificultad, pero también hace bonito de que la gente pese a que sea difícil consigues que lleven las cosas a su sitio. Por ejemplo, nosotros tenemos un huerto en en Aranjuez, donde todos los días el cocinero que vive en Aranjuez, el jefe de cocina, pues se viene y se viene con sus productos, que está elegido. Pero ¿por qué queremos? ¿Es que Aranjuez es mejor que lo que compras en Mercamadrid? Bueno, es diferente, es nuestro producto. Nosotros le sembramos, nosotros le regamos, le cuidamos y lo ponemos en la mesa. ¿Por qué? Porque nos encanta hacerlo nosotros, es que ese es, no es un tomate, es nuestro tomate y nuestro tomate que es nuestro se lo pasamos a nuestro cliente que es el que realmente se merece ese producto me Qué vais a perdonar rico. nos quedan tres minutillos y muchísimas mm. cosas de sí, las que luego. hablar así este que se está haciendo vamos sí. a avanzar y te voy a pedir eh, que las respuestas sean breves para okay. que te, te podamos preguntar varias cosas que nos dé tiempo estamos ansiosos eh, la verdad supongo que son muchos los alumnos que salen cada año con los estudios terminados en vuestras escuelas uh -huh. y que vosotros no podéis integrarlos a todos en vuestros restaurantes Mm. Y supongo también que gracias a la formación que reciben encuentra trabajo fácilmente uh -huh. al terminar eh, estos estudios. ¿Son muy demandados eh, por restaurantes de toda España o incluso de otros países? Sí, afortunadamente una de las cosas buenas que tenemos es que nuestra bolsa de trabajo está cero. O sea, todos los, nuestros alumnos están afortunadamente también por todo el mundo y en buenos establecimientos, lo que nos da también categoría a nosotros. Es uh -huh. importante. Eh, ¿Quién puede asistir a las escuelas que tenéis? ¿Cualquiera después de cubrir las plazas con los jóvenes en situación de exclusión que normalmente intentáis incluir? Correcto, sí, sí, cualquiera. Nuestro, tenemos un, dos conceptos distintos, la, la formación eh, presencial, que la tenemos en Sevilla y que eh, es, es, es eh, privada, y luego tenemos la formación online, que la tenemos, como os he comentado al principio, tanto en España como eh, fuera de España en todo en sitio donde se hable español, eso sí es. Uh -huh. También tenéis una labor solidaria importante. ¿Qué tipo de eventos solidarios hacéis? Bueno, os apuntamos un poco a todo. ¿eh? Yo creo que yo siempre digo que la puerta de mi despacho es la más fácil de abrir del mundo. O sea, Me la encanta. Gente, bueno, pues ya nos acercaremos. La gente, sí, pero es así, la gente llama porque pide ayuda de todo tipo, llegan yeah. las cosas más inverosímiles. Yo automáticamente lo que hago es recepcionar para lo que vienen, para lo que piden, y si podemos ayudar, por supuesto que ayudamos. Y eso yo creo que lo debíamos hacer todo y bastante mejor nos iría en la vida a todos. Muy interesante lo que dices, porque además escuchar no cuesta nada. Nada, absolutamente. Y si luego no se puede ayudar, no se puede, pero hay que hacer un esfuerzo. O sea, no, yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, porque cuando uno viene a contarte algo... Ese algo seguro que tiene muchísimo sentido. Hay mucha pereza en el mundo que hay que, que, hay que intentar salvar. ¿eh? Muchísimo. Pues estamos terminando. Julia, una última pregunta. Pues sí, dinos dónde se pueden informar quienes quieran aprender en vuestras escuelas y quienes quieran comer en alguno de vuestros establecimientos. Bueno, yo creo que siempre ahora como estamos en tiempos de los eran los tui, tu, los tuiteros tu y todo tu esto. Tu 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 tuiteros. Yo creo que lo más fácil hoy en día para, para saber, sobre todo en un grupo tan variado, es entrar en nuestra, en nuestra página web, que es eh, en grupolezama.es, que es lo más fácil, y ahí se ve todos los desarrollos que hay, tanto en restauración, en hotelería, en escuelas y en el colegio. Yo creo que ahí es una página muy completa, es un abanico de muchas posibilidades y tranquilamente eh, pueden usarlo. Y yo, como no puedo ser de otra manera, me pongo personalmente a disposición de cualquiera que quiera. Alguna aclaración. Pues ya lo saben nuestros oyentes, ¿eh? nada más fácil: www.grupolezama.es. Pues se nos ha acabado el tiempo. Joaquín Martínez Mora, CEO, Director General y Consejero Delegado del Grupo de Lezama, gracias por haber compartido con nosotros estos minutos de radio y darnos a conocer la importante labor integradora que realizáis y todo lo que hacéis en vuestros restaurantes. Ha sido, Enhorabuena. Ha sido un placer tenerte pues Muchísimas aquí. gracias y muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer un poquito corto. Sí, sí, es que no, no te creas. O sea, llevamos casi 25 minutos, no pero es que se, se pasa el tiempo <laughs> volando. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo el tiempo.